el Centro Cultural de España en este momento está haciendo un gran aporte al país. Un espacio alternativo, un espacio de apoyo al desarrollo de la cultura. Como un cruce, como un punto de encuentro. Un soporte bastante fuerte. Un espacio diferente. Una forma particular de ver la vida. No solo aporta ideas, sino que nos apoyan absolutamente. Porque este es un espacio, netamente se respira la innovación. La diversidad de espacios, de propuestas. El poder servir de plataforma. Hacer que la gente entienda que los espacios están ahí para ser utilizados de otra manera. Somos un centro joven. La creación de un Centro Cultural de España en Tegucigalpa ha sido un gran alivio y ha sido muy importante. Tegucigalpa se está fundando poco a poco lo que es la cultura. Es un sector bastante desprotegido, bastante poco apoyado. Lo que hace falta es interactuar con otras personas de otras partes. Es un espacio diáfano, transparente, abierto al público, que apunta hacia una producción con tintes locales. Con esa estrategia de cultura para el desarrollo. Nos motivó también el hecho para seguir trabajando acá. Tienes que ser parte del engranaje, crear un trabajo mucho más profesional. Nos ha servido para valorar más nuestro trabajo, con una valoración crítica, documental e histórica. Somos un equipo muy diverso, de diferentes orígenes, diferentes trayectorias. Cada día es un reto para nosotros presentarles algo diferente. Que la gente se divierta, aprendiendo con risa. El Centro Cultural de España está haciendo ese proceso de promocionar estos talentos. Llevar este trabajo a la mayor parte de la población. Mostrarnos cómo nos vemos. Necesitamos algo así en Honduras. A decirle que sí al futuro.